Puede ser que recién hayas empezado a entrenar y seas una persona muy prolija que arrancó y ni bien empezó a estudiar todo lo que tiene que tener un muy, pero muy buen entrenamiento, y puede ser que con todo ese entusiasmo con el que empezabas te encontraste con algo muy, pero muy malo, que es que básicamente tenés mil millones de formas de entrenar, así que hoy vamos a ver directamente cuál es la mejor forma de entrenar para vos y no para otra persona, para que vos y solo vos le saques el máximo provecho posible. Vamos derecho a lo que importa: cuántas veces por semana tenés que entrenar, cuánto es ese número óptimo. Y empezamos diciéndote que no es tanto la cantidad, sino la calidad de tus entrenamientos. Pero obviamente todos queremos números, todos queremos que nos digan cuántas veces tenemos que entrenar. Así que el número mágico es 4. 4 veces por semana. Muy poca gente necesita más de 4 veces por semana de entrenamiento. Y si ya sos intermedio y venís entrenando 4 veces, es lo óptimo. A menos que obviamente ya seas avanzado o tengas una genética privilegiada. Ahora sí, la gran excepción que vas a tener que tener en cuenta si estás empezando a entrenar o estás entrenando hace menos de 6 meses, es que obviamente vas a estar cayendo en la categoría de iniciales, y los iniciales le sacan muchísimo, pero muchísimo provecho a los entrenamientos de 3 veces por semana. Así que esa cantidad va a ser la ideal, porque estás pasando de 0 a 1 y ese es un salto infinito, es muy, pero muy grande, y no necesitas entrenar tantas veces más. En cambio, cuando ya estás pasando de 1 a 2, no es un salto infinito, sino que se duplica, y así progresivamente. Eso lo que te dice es que básicamente cuando estés entrenándose más tiempo vas a tener que exigirte un poco más, pero no tanto al principio. Entonces, con las 3 veces por semana te va a alcanzar y te va a sobrar. Así que vamos directamente a lo que importa, que no es tanto la cantidad, sino la calidad. Y pasamos ahora a la parte que más se nos complica, que a veces se siente que es como un problema de matemática en el colegio, tratando de resolverlo, y pensamos, y tenemos tantas millones y millones, cantidades industriales de propuestas. El famoso split de entrenamiento, que básicamente es cómo vas a dividir tus entrenamientos, los grupos musculares que vas a entrenar durante la semana, de la mejor manera para tener los mejores resultados. Entonces, un buen split se va a encargar: entrenes 2, entrenes 3, entrenes 4 o 5 veces por semana, de organizarte la semana, de armarlo todo para que tengas los mejores resultados. Entrenes la cantidad de veces que entrenes y obviamente no dejes ningún cabo suelto. Si entrenas 2, entrenes todo el cuerpo, lo mismo que si entrenas 4 o 5 veces. Dicho esto, ahora sí, ¿qué cosas tenés que tener en cuenta para que tu split sea lo mejor posible? Un muy buen split tiene que poder adaptarse a tu vida, a tu situación con respecto al gimnasio y tus ganancias, de si sos inicial, intermedio o avanzado. Y obviamente, lo que estés buscando: una persona que tiene 40 años y solo quiere entrenar para mantenerse fiteado, para mantenerse saludable, no tiene que exigirse tanto. Con una persona que quizás está recién saliendo del colegio, tiene 20 años, ponele, tardó un poquito en salir de colegio, y le quiere dedicar todo al fitness y a lograr sus máximos objetivos físicos. Así que eso va a hacer que el split cambie, pero por eso un split bueno va a ser el que se adapte a esa situación en particular. Entonces, ¿qué split te recomendamos? Si sos inicial, 3 veces por semana, como ya lo dijimos, va a ser el split ideal, y vas a hacer un split que todos los días, cada uno de esos 3 días, entrenes el cuerpo completo. Si sos intermedio, ya se van a poder variar, vas a poder hacer muchísimas cosas más, pero de vuelta, a todos les gustan los números, a todos les gusta que le digan ta 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 que hay que hacer. Entonces te recomendamos, si vas a entrenar 3 veces por semana, puedes hacer un día de empuje, otro día de tirones y otro día de piernas. Y si vas a hacer 4 veces por semana, vas a dividir toda la parte de tu entrenamiento en un día la parte superior y otro día la parte inferior, y después vas a repetir eso con los otros 2 días que te quedan. Y ahora, para los avanzados, está por decir superiores, para los avanzados, ¿qué te conviene hacer? Si sos avanzado, nos podés dejar un mail contándonos tu situación, qué es lo que estás buscando, y te vamos a mandar un mail en respuesta con ejemplos de splits que podés empezar a usar. Si sos intermedio o inicial, abajo en la descripción de este video vas a encontrar ejemplos de splits, tanto de 3 días por semana como de 4 días por semana, para que no te quedes
a la deriva. Y si estás interesado en llevar todo al próximo nivel, hacer todo perfecto, perfecto, perfecto. Y obviamente también la alimentación, el entrenamiento, todo lo mejor posible. Puedes contactarte con nosotros para averiguar acerca de nuestros programas de online fitness coaching. Y ahora sí, ¿cómo mantenemos el progreso semana a semana? El secreto para asegurar tu progreso está básicamente en algo que solo vos y solo vos te vas a tener que animar a hacer, y es la progresión. Es eso que cuando vos ya estás bastante bien con respecto a algo, vas a tener que decir: aumento un poco más la intensidad, le meto un poco más fuerte, y eso solo puede quedar en tus manos. Nosotros te podemos coachar, te podemos decir, sí, metela a pleno, pero vos vas a ser el que en última instancia decida hacer la progresión y esforzarse un poco más. Entonces, lo único que te diríamos en principio que tengas en cuenta para asegurarte de hacer esta progresión y mejorar y asegurar tu progreso es que básicamente agarres y anotes 3 o 4 ejercicios principales, como pueden ser tu rendimiento en sentadillas o en pecho inclinado o deadlifts, por ejemplo, para saber semana a semana cómo vas mejorando. Y obviamente, si viste que la semana pasada o hace 2 semanas estabas en tal peso con tales repeticiones, intenta mejorar. Último punto de este video: ¿cuántas veces tengo que cambiar, cada cuánto tengo que cambiar mi rutina de entrenamientos? No es necesario que cambies constantemente tu split, no es necesario que estés haciendo modificaciones todo el tiempo si querés mantener el progreso. Para progresar, por lo menos de una manera básica, y estar constantemente mejorando, así, enfocándote en la progresión, como hablaba el Juanpa en el punto anterior, es suficiente. Eso sí, podés hacerle pequeños cambios, no solo para estar progresando y cada vez afinando más la puntería de lo que estás buscando, sino también, obviamente, para no aburrirte de hacer siempre los mismos ejercicios. Pero para eso tenés que estar muy adentrado en los entrenamientos, saber bien lo que estás haciendo para no hacer caso contrario y empezar a no progresar y empezar a estancarte, que obviamente eso nos encargamos con cada uno de nuestros usuarios en el programa de Online Fitness Coaching. Pero volviendo a las bases, no es necesario que cambies. Y eso sí, si empezaste con un split de entrenamiento para progresar, dale 12 semanas, dale 13, 14 semanas para ver cómo te sirvió, si te está sirviendo, cómo te sentís. Y eso es lo más importante para tus entrenamientos. Resumen, alguien dijo resumen. Primer punto de todos que no te tenés que olvidar es: si sos inicial, 3 veces por semana vas a hacer tu entrenamiento. Si sos intermedio, 4 veces por semana. Si sos avanzado, contactate con nosotros, escribinos, mandanos un mail y vamos a ver según tu situación qué es lo que más te conviene hacer. Pasamos al segundo punto. No te olvides que la calidad de tus entrenamientos siempre va a estar por encima de la cantidad que hagas en la semana. Pequeño secreto que quizás no lo captaste durante el video, pero te lo vamos a decir ahora porque llegaste hasta el final del video, y es: asegurar tu descanso es asegurar tus ganancias, así que tenerlo muy pero muy en cuenta para cuando decidas qué split es el que más te conviene. Enfócate en la progresión, progresar semana a semana, tratar de mejorar, hacer las cosas un poco mejor o un poco, exigirte un poco más que la semana anterior para asegurar tu progreso. Y por último, cambiar toda tu rutina de entrenamiento no va a asegurar tu progreso, es más, quizás asegure tu retroceso, así que no te vuelvas loco intentando encontrar los puntitos exactos de cómo cambiarlo, cómo hacer esto diferente. Enfócate en lo que decía Fede, la progresión es lo más importante. Y vamos a cerrar este video ahora, cerramos este video ahora. Esperamos que te haya gustado, que te haya servido para mejorar la calidad de tus entrenamientos, la calidad de tus splits, la calidad de tu vida, porque no se asocia todo. Si te gustó, dale me gusta, obviamente, suscríbete al canal si todavía no te suscribiste. Cualquier recomendación, escribinos un mail, comentanos lo que sea. Esto es todo, esto es WOPAC, hasta la próxima. You know.
Yeah, buddy! Time to kill back! Yeah! Yeah, buddy! Nothing like a peanut. Nothing like a peanut. A peanut, a peanut. I ain't got no money for living. I ain't for giving, of what you done. I ain't got no reason for...